Al encabezar la ceremonia solemne del Congreso de Chihuahua, en que se declaró ciudad heroica a Ciudad Juárez, el presidente Felipe Calderón admitió que un estado desorganizado no puede enfrentar al crimen organizado. Porque no es posible enfrentar al delito sin considerar la fuerza de la delincuencia organizada. Y no es posible enfrentar al crimen organizado con un estado desorganizado. Sé que unidos podemos superar cualquier desafío. Sé que unidos habremos de prevalecer por encima de los enemigos de México. Además, clamó por una unidad sin regateos, olvidar colores partidistas y dejar atrás recriminaciones y señalamientos absurdos. Podemos ser recordados como la generación que se perdió en la división, en el encono, en la irresponsabilidad. Una generación que se escudó en la división de poderes, de órdenes de gobierno, en colores partidistas para hacer lo que no debía hacer y para no hacer lo que debía. Una generación simple y sencillamente que enterró sus talentos y culpó al otro de lo que pasaba. Reiteró su petición a la sociedad entera y a medios de comunicación a potenciar los valores de la vida. El Universal TV.